Se vuelve del minuto. Gana Ferro por 1-0. Al conjunto de Camioneros. Al conjunto de Leonardo Víctor Barrios. Algunos inconvenientes con la conexión a internet, pero ya estamos retomando. Últimos 2 minutos 26 segundos de esta primera etapa. Ahora sí parece que va sin frenos. Iremos sin frenos hasta que se termine la primera mitad. ¿Cómo vendrá la cosa? 2 minutos y medio prácticamente para que se cierre el partido. Vemos a Angelito Monzón del otro lado, jugador de Camioneros. También a Santiago García Faro, colega, ex Crónica. Mira vos. Se viene Camargo, Godoy, en el medio, Franz. No, la parte final, ¿no? Para Camioneros es el tema. Sí, los cierres de las contras. Falta ahí cuando tiene que rematar al arco. El toque final, ahí se le termina complicando. Y si remata de buena manera, aparece el Pitu Chilemi. ¡Chilemi! Justamente él es el que aparece para defender el arco de Ferro. Cerquita del arco viene la cosa. Y tiene que intentar, ¿no? Chilemi, que es un arquero goleador. Se viene la contra de Ferro. La gente reclamaba a mano, pero no lo hay. Se viene Pérez. Tiene Pérez Leiva. Abren para Mans. Arrieta con Francini. Sigue Kevin. La pelota que rebota en Camargo. Reclama René algo. Reclama la mano. Yo no lo vi, soy sincero. Para mí no hubo mano. Godoy. La tiene el capitán de Camioneros. La presión era de Amaya. Se viene Rolón por la derecha. Se escapa la pelota. Esto está 1-0 para Ferro, 5-3 en faltas y resta 1 minuto y medio, querido compañero. Así es, 1:37 lo que resta. Se ha quedado ahí en 5 faltas Ferro, por suerte para ellos. No han llegado a la sexta. Sale Chilemi. Juega mucho el arquero de Ferro, ¿eh? Medio que... Upa. Sí, sale mucho. Nos pasó muy cerca la pelota. Sale mucho, le gusta jugar con los pies, sabe hacerlo. Recuerdo en la Liga Nacional de Futsal, cuando los colegas que comentaban el partido se sorprendían por las salidas de Pitu Chilemi y en los demás equipos no pasaba tanto. Se viene Rolón, rebota la pelota en Amans. Oh, cómo la Pérez mató. Leiva. La dejó muertita y se viene Pérez Leiva sobre la derecha. Acusa un empujón, pero no, siga, dice el árbitro. Rolón, Francini, pasa Godoy por la derecha, se le dejan para Rolón. Se la llevaba por delante el número 6 de Camioneros. Será salida para Ferro, 57 segundos. Se le escapó a Arrieta, es lateral para Camioneros. Se hace sentir la gente de Camioneros ahora chiflando porque Kevin pensó más en ir hacia adelante, en ver a quién se le iba a pasar, que en tomar la pelota. Por eso se le fue por abajo del botín. Se terminó yendo al lateral. Camargo que le hace largante Noé. Le queda a Francini. Camargo. El Pitu Chilemi, sí, el Pitu. Es por ahora la figura de este primer tiempo. A falta de 45 segundos gana Ferro 1-0. Ha tenido una gran actuación el ex arquero de Independiente. Camargo. La tiene René. El rechazo era de Amaya. Se levanta el público, se levanta la gente. 38 segundos finales. Nos ven a través del canal oficial de AFA. Y hay una sexta falta, querido compañero. Sí, señor. 35 segundos infernales vamos a tener. Sí, sí. Va a estar lindo este momento porque Camionero puede llegar al empate de la mano. O gracias a esta sexta falta. Igualmente está el Pitu Chilemi que se hace gigante en el arco de Ferro. Así que no cantemos el gol por anticipado. Pero... hay que estar atentos a lo que pueda suceder cuando, bien decía, falta 35 segundos. Y algo que contábamos hoy, ¿no? Este tiro libre o tiro directo al arco es de 10 metros entre el arco y el que remata. Y el arquero se puede adelantar hasta donde quiera. Así es. Así que es muy complicado. A menos que esté Falcao acá y haga esa jugadita de lujo. Sí. La tire por arriba, es muy complicado. Sí, la verdad que sí, pero... como decía antes, hay que esquivarle al arquero más que apuntarle al arco. Perfecto el ejemplo. Y usted, que fue arquero, sabe y mucho. Viene Empanadita Miño para intentar empatar para Camioneros. Chilemi para agrandarse y para terminar de ser la figura de este primer tiempo. Se viene Empanadita y el árbitro que le marca el lugar hasta donde se puede adelantar, que es el borde del área.
Se viene Miño, se viene Empanada. Chilemi que aprieta. Chilemi salvando a Ferro. Y se viene la contra, son dos contra uno. Arrieta, la presión es de Godoy, le pega a Kevin. Rebote en Mauro. Muy alta la pierna de Godoy. Y es tarjeta amarilla para el capitán de Camioneros. Tercera falta para Camioneros. Fue fuerte el defensor. Golpeó a Kevin Arrieta, que quedó ahí tirado en el piso. Ya se levantó, por suerte, ya se reincorpora, está bien. La falta de 25 segundos. Ferro de estar cerca del empate en contra. Ahora con la chance de llegar al segundo tanto del partido. Cuarta falta finalmente para Camioneros. Y qué diferencia, ¿no?, en el juego, en poder terminar igualados o irte 2-0 abajo. Por supuesto, una gran diferencia. En el partido anterior lo vimos. Con Chicago, que ganaba 2-0, Boca lo empató a falta de segundos, nada más 2-2. Y eso te da otro aire, otra idea para salir en la segunda etapa. Vivís el partido a través de AFA Oficial, suscríbete. Tocá la campanita para ver todas las semifinales este sábado a partir de las 10 de la mañana. Y el encuentro entre Camioneros y Ferrocarril Oeste lo estás viviendo a través de TNT Sports. Muy picado viene, ¿no? Sí, sí. Obviamente se juega mucho. Como ya dijiste en su momento, hay como una historia en este partido. Y el árbitro dice, basta, no hinchen más. Y se conocen y mucho los jugadores. Acá hay que jugar, dice el árbitro. Arrieta le pega al arco, rebota en Francini. Será lateral para Ferro cuando quedan 22 segundos. 6 milésimas para que se acabe. ¿Cómo le estará yendo al señor Eleno? Seguramente muy bien ahí con el futsal femenino. Ferro y Platense. Así es. Las Santitas. No, San Lorenzo y Platense. Ah, San Lorenzo y Platense, perdón. Ferro jugó antes con Asturiano. Así es. Jugó el partido anterior. No nos ha contestado el mensaje el señor Pedro, así que no sabemos cuánto ha terminado ese partido. Si no contesta el mensaje es porque está trabajando como debe ser. Debe estar full. Nuestro querido colega Pedro Eleno. Arroba te lo relata Eleno. Así es, con H. Por si hay algún desprevenido. Ahí lo pueden seguir a él. ¿Dónde lo seguimos a Lucho P? Arroba Lucho P, justamente. Lucho.p. Ahí va. Tuve un problemita en Twitter, no pude poner el punto. Ah, entonces va con la palabra escrita. Claro, me pasó lo mismo con Red Audiovisual. No pude ponerle el punto, por lo que fue el guión bajo al final. Así es, señor. Señoras y señores, se nos va el primer tiempo muy tranquilo en los últimos segundos. Con victoria parcial de Ferro con gol de Juan Piqué. Le está ganando el local a Camioneros por 1-0, Adri. Así es, un partido trabado, donde hubo varios golpes, por momentos el nivel, ¿no?, que había en el partido era alto, pero por momentos se apagaba también, lo cual era un poco llamativo, pero finalmente hubo acción sobre el final con esa sexta falta que quiso convertir el gol el hombre de Camioneros, pero el Pitu Chilemi se lo negó de gran manera. Lindos 20 minutos que hemos vivido aquí. Obviamente difícil compararlo con Boca y Chicago, ¿no? Lo seguiremos repitiendo. Fue un gran partido que, si lo pueden ver nuevamente en la repetición, el partido completo no tiene nada de desperdicio. Así que los invitamos después, obviamente, cuando termine este encuentro, o mañana temprano, o en el colectivo cuando vaya mañana a trabajar, en el subte, en el tren, en el auto no, porque va a estar manejando, a tener cuidado ahí. Puede ver ese encuentro completo porque fue, la verdad, que maravilloso. Señoras y señores, los dejamos nosotros en instantes. Volveremos con el segundo tiempo, con la victoria parcial entre Ferro y Camioneros. Un partido que tiene historia, como bien lo contábamos en el partido. Camioneros está cayendo por 1-0 ante Ferro. Vamos a una pausa, ya volvemos. Los dejamos con las mejores jugadas de este primer tiempo. Thank you.
acá. Thank you.
Volvemos a la transmisión en el canal oficial de la AFA y por TNT Sports para vivir este segundo tiempo entre Ferro, que está victoriando por la mínima Camioneros, y por ahora está pasando a la próxima instancia. Tengo novedades de la cancha de al lado, si te interesa. Sí, señor. Está ganando San Lorenzo por 1-0 y el club local, Ferro, ganó por 2-0, así que estará en la próxima ronda de esta Supercopa de AFA 2020. Muy bien, el campeón de la Copa Argentina le ganó 2-0 al conjunto de Vicente López. Y el otro de Vicente López está cayendo ahora ante San Lorenzo. Asturiano. Es verdad, ahí está. El Tense. No tenía el dato ahí de que era de Vicente López. ¿Cómo que no, señor? Puede ser un clásico, ¿eh? No sé, hay que averiguarlo. Habría que ver, buscar ahí el parentesco. Ya empieza a estar todo listo para vivir esta segunda etapa. Lo vi corriendo por ahí por los vestuarios, por la zona baja. Saludando a gente conocida. Bien, amigos bien. Que quedan en el camino, pero que siguen acompañando. Por supuesto. Si son amigos, no quedan en el camino. Quedan en el corazón, te diría. Así es, señor. Muy bien. En esa reflexión podemos ver a las chicas que pasan corriendo, ¿no? Es verdad, sí. Pasan de la cancha al lado, el multideportivo número 2. Y aquí en el número 1, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará, señoras y señores? De acá seguramente, y esto lo digo con exactitud, sale el rival de Nueva Chicago. Ahí está. Lo único que podemos asegurar. Es claro, por supuesto. Y el Pito Chilemi va a saludar a esa gente, como lo hizo Lucho P. Saluda a compañeros, lo tocan. El Pito es famoso. Le hacen algún chiste. Gran persona el Pito. Que es protagonista por ahora, ¿no? Así es. No solo en el partido, sino con la hinchada. Así es. Un jugador de toda la cancha, de todo el estadio. Y además, saludamos a los muchachos de Ferro que nos miran. ¿Qué pasa ahí? Por supuesto. Tuve la suerte de hablar con él cuando estaban en San Juan. Y me decía que estaban en la concentración jugando, ¿sabe a qué? ¿A qué? Al Family Game. Muy bien. Noé Pérez Leiva, el Pitu Chilemi, demás compañeros. Estaban jugando al Family Game. No recuerdo exactamente el juego ahora, pero me mandó un videíto y se escuchaba el ruidito típico de Family. Superstar Soccer. Ese era de Sega. International Superstar Soccer Deluxe. Oh, la emoción cuando uno veía esos gráficos, ¿no? Que no se veía nada. Claro. Pero ahí aprendiste a relatar, me dijeron. Claro, ahí con las manchitas de los jugadores. ¿O viste que podías armar las camisetas?
Sí, está muy bueno. Los colores y me acuerdo que hacía mucho la de Chacarita. Ah, mira vos. Tres colores y se hacían los bastones. Es verdad. Yo usaba mucho camiseta blanca para camiseta local, camiseta negra para cuando tenía que ser camiseta suplente. Siempre con problemas en la vista con los colores. No llegamos al daltonismo, pero casi. Casi, ¿no? Casi mejor asegurarse. Claro, estamos ahí al límite. Estamos en la previa de este segundo tiempo, ajustando detalles técnicos. Comenten ustedes que están siguiendo a través del canal oficial de AFA, cómo está saliendo la transmisión, de dónde lo están viendo. ¿Qué informó? No escuché, no. Salió en el audio. Sí, el reloj arrancó. Ah, 4 segundos tiene. O sea que van a jugar 4 segundos ahora y de recién ahí va a empezar a correr el reloj. Perfecto. Ahí va. Ahora sí, se escuchó el 4 y empieza el juego, señoras y señores. Tenemos segundo tiempo entre Camioneros y Ferrocarril Oeste, que está ganando por ahora 1-0. La pelota es de Rolón, Mauro Godoy, Francini, Godoy, la rana Camargo, ping-pong Godoy. La tiene el flaco Rolón, viene para la rana que tiene botines rojos en esta noche. Y se viene la contra de Ferro. Gana Godoy. Rolón, casi que se le va, pero se le fue al compañero, a Santiago Amaya. El primer lateral será a favor de Camioneros en 32 segundos de este segundo tiempo. Así es, resta 19-24, gana Ferro por 1-0, por ahora clasificando a la semifinal. Y se viene la contra de Ferro, son 2 contra 2. Amans, la pelota que le quedó para Pérez. Gran jugador de Family. Sí, señor. A lo que cuentan. El Circus estaban jugando, ahí me acordé. El Muy Circus. Bien, el Circus. Costó, pero me acordé. La pantalla 1 del Circus, ¿cuál era? Era los aros de fuego, si no me equivoco. Los aros de fuego con el leoncito. Ahí está. El 2 eran verdad. Los monitos. Los moñitos, el 3 eran las bolitas. Las pelotitas. Claro. Y el 4, ya si llegabas al 4, eras una máquina. Camargo engancha a la rana, toca el centro, rechaza. Kevin Arrieta, la pelota que rebota en Rolón. Será lateral para Ferro. El 4 era el del Pony. ¿Se acuerdan que era el muñequito arriba del Pony? Ahí está. Y ya hasta ahí llega mi memoria. Y no sé si yo llegué hasta la pantalla 5. No, sabe que no sé si había, ¿eh? Le pega a Francini. Chilemi volando sobre la derecha. Era lindo el remate de Camioneros en 1:10. La cosa está 1-0 para Ferro. Sigue siendo figura el Pitu Chilemi, que se revuelca de palo en palo en toda su área. Mantiene el 0 en el arco de Ferro. Saludamos a la gente que nos ve a través de AFA Oficial, también de TNT Sports. Remate de Godoy. Besó el poste izquierdo de Chilemi. Está llegando un poquito más Camioneros, ¿eh? Sí, señor. Se movió la red en ese remate, pero no la red que vale. Pegaba en la parte de atrás. Y sí, salió decidido el equipo de Leo Barrios a ir en búsqueda del empate. Convertir el primer tanto en el encuentro lo antes posible. Camargo, Godoy. Adelante para el pivot Francini. Viene Mauro por la izquierda. Rebota en Noé Francini. De derecha le pegó con la de Pablo el jugador de Camioneros. Esto sigue 1-0 y el partido se está activando. De a poquito se empieza a activar, falta 18-20. Buena situación por el lado de Camioneros, que tuvo nuevamente otra chance más para llegar al empate. Van a hablar los árbitros con los suplentes de Camioneros. Sí. Pero piden... A ver, vamos a ver si podemos escucharlos a los muchachos. Se escuchan más los aplausos que la gente en sí. Y vemos la pasividad del público, ¿no? Si bien alientan. Sí, recién arrancó el segundo tiempo. Ahora sí empieza a alentar la gente de Ferro. ¿De Ferro o Camioneros? ¿Qué tal? Ferro. Ferro. Mucho verde. Mucho verde, señor. Hoy todo verde. Hay veces que es todo rojo. Se viene Francini. Había empujón del señor Amaya. Mirá esa marca, parece un caballo. Es verdad, mirá, a ver. Se llega a ver, sí, mirá, muy bien. Perfecta la caballo, foto. Caballo, un cangrejo, lo que usted quiera ver, juegue con su imaginación. Y el caballo, porque acá está, mirá. La pata de atrás, la de delante. La cola. Dos colas parece que tiene. Pero, va. Puede ser. Linda la casaca de Ferro, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Muy bello.
camiseta. Podio sí. De camisetas que vio hasta ahora en este torneo. Buena pregunta. La de Ferro creo que está ahí muy cerquita del primer puesto. Tengo mala memoria a veces. La de Boca me gustó. La de Chicago también. San Lorenzo. Secla. Y 17. Todo. 17 de agosto. Estoy haciendo memoria de los partidos que hemos visto. Godoy. Camargo. La presión es de Noé Pérez Leiva. La tiene René. Maga para un lado, para el otro. Se la tocan al capitán. La tiene ping-pong. Francini se le deja Rolón. Y se viene la contra ahora. La malla rechaza a René. Le cobran falta a Rolón. Y suma esta en el tablero. Lo vemos muy transpirado a Seba Espigares. Sí, parece que está jugando. Está full, ex jugador de Ferro. Uy, se patinó René. Y se viene la contra ahora de Ferro. El conjunto blanco. Tabaré. Paran el juego y sí, señores, límpienme porque se van a caer por culpa del caballito. Sí, señor. Hay que seguir secando. Empieza a haber un poco, no sé si es tanto la humedad, ¿no? Más que nada la transpiración de los jugadores. Sí. Sí, porque este material no levanta humedad, así que es el tema de los jugadores. Mucho calor está haciendo. ¿Qué cuenta la gente, señor? Mucha gente comentando. Aguante Ferro, nos dice Fernando Lienza. Siguiendo desde Mendoza, golazo de Piqué, nos dice el amigo. Abrazo grande para él. A todos los que nos siguen a través del canal de AFA Oficial. Le comentamos a la gente que se puede acercar, porque el torneo es abierto al público. Por supuesto. Aquellos que quieran ver futsal, tanto masculino como femenino, se pueden acercar al estadio multideporte que tiene Ferrocarril Oeste. Paga su entrada y tiene un lugar asegurado. Así es, butacas para su comodidad, o si quieren se paran al lado de los cartelitos de publicidad y allí viven el partido como la gente de Chicago en esta noche. Jazmín nos dice, desde Las Tunas, los vemos. Muy bien, le mandamos un saludo a ella y a Natán. Así es, dale Verdolaga, dice nuevamente Diego Verdolaga. Vamos camioneros, carajo, dice Diego González. Aguante Chicago, Gabriel Cuenca, que se quedó ahí prendido. Y el saludo de Diego, ¿para quién es? Porque son los dos verdes. Dale, Verdolaga. ¡Epa! Guarda, sí. A ver, de foto de perfil tiene un escudo de Ferro. Pero dice Dale Verde. Claro, ahí está. Lo miramos ahí. Yo supongo que será para Ferro. Sí, seguramente. Supongo, espero. Te cuento mi podio de camisetas. Dígame. Te vi entre ayer y hoy. Claro, vos viste la del femenino también. Vi la del femenino. Yo no tuve la chance. Puesto 3. Me gusta la de Ferro. Ajá. Mirá que es muy bonita, ¿eh? ¿La verde o esta blanca? No, esta blanca, está blanca. Muy bonita. Camionero está estrenando camiseta, así que puede ser que ayude. Pero me gustó la de Racing que usó ayer, la suplente. Y en el 1 tengo que reconocerlo a los vecinos Independiente. Bonita la casaca que utilizaron las chicas. Gana Rita ante la presión de Pérez. Lindo el amague, lindo el firulete del jugador de Ferro. Se emocionó mucho, se le escapó un poquito el balón. Ah, no, será lateral para Camioneros, que era Arrieta. Tabaré. La tiene el Chino Pánigo. 1-0 gana Ferro. 3 minutos tenemos de este segundo tiempo. 2-1 en faltas. 2 para Camioneros, 1 para Ferrocarril Oeste. Tabaré. Sisu. La tiene Pintos. Arrieta. Le devolvía la pared. Le devolvió un ladrillo, me parece. El mago no llegó nunca. Desarmó la pared. Mientras el cartel nos puede provocar convulsiones. Se ha apagado, lamentablemente. Se sigue el encuentro. ¿Cómo anda el olfato, Sí, eso te iba a decir. Se siente, llega el olor a comida. No sé dónde estará el buffet, pero llega hasta acá. Llega. Y a toda la gente. Eso atrae para vender, ¿no? Claro. Ahora, entre partido y partido, eso vende. ¿Distraerá a los jugadores eso? No sé. ¿Usted qué fue jugador? No creo que distraiga. No recuerdo haber sentido olor a comida mientras jugaba. Quizás porque estaba muy concentrado en el partido. Pablo Pintos, la pelota que le queda para Techera. La pierde el número 6 de Ferro, la pierde Sara Dosne. Será lateral para el conjunto del oeste. Leo Barrios indicando, hablando a sus dirigidos. Ahí se escucha clarito el Dale. Bien vestido como siempre, como dijimos al comienzo. Habrá igual que usted, que está detrás de cámara, pero siempre de etiqueta. Por supuesto. Como debe ser, como da la ocasión. Muy linda la chomba de Espigares. ¿Sí la llegaste a ver?
Ahí estaremos viendo. Estamos en el momento moda del partido. Se viene la contra de Ferro. Recupera Pánigo. Techera. El cierre de Matías Miño. Recupera el Chino. La tiene el Peque Pintos. El zurdo que tiene el verde, el conjunto de Leo Barrios. Pánigo. Chilemi sin problema. Y se viene la contra de Ferro. Son 3 contra 2. Chilemi 2 contra 1. Señoras y señores. Paso cerca ese balón, paso cerca el remate de Gianelli. Esto sigue 1 a 0 y volvemos para atrás, sumamos una falta a Camioneros. Así es, se cobra la anterior sobre el Pitu Chilemi. Viene el árbitro dejando seguir la jugada porque llegaba con el ataque el conjunto de Ferro. Tarjeta amarilla. Por eso esperó hasta que termine la jugada para cobrar la falta. O sea, para sumar la falta y no cobrar la falta. Y está mejor explicado. Así es, señor. Y de paso le sumamos la tarjeta amarilla al Chino Pánigo. El número 23 de Camioneros. Los otros amonestados son el 10 Arrieta, Brian por parte de Camioneros. El 19, Mauro Godoy, también en Camioneros. Y el 11 de Ferro, Brian, Kevin Arrieta. ¡Tabaré! ¡Gol! ¡Gol de Camioneros! ¡Sisú, Sisú! El Fede Tabaré, el número 20. Empate el marcador en 5 minutos. Y ahora la historia dice que Camioneros tiene 1 y Ferro también tiene 1. Cayó de manera sorpresiva prácticamente el gol de Camioneros. Cuando nada pasaba en el encuentro, nada se veía en el panorama. Apareció el hombre de Camioneros, Federico Tabaré. Tabaré para marcar el tanto y poner el partido 2 a 1 a falta de 15-15. Se escuchan los gritos de Leo Barrios, que se prende con todo ahora. Hombre, grita en la marca. Y ahora se levanta el público de Camioneros. Pelotazo largo de Chilemi. La pelota que le queda a Techera. El que viene por acá abajo era Piqué. Sale Ferro desde el fondo con Chianelli. El zurdo Chianelli. Juega Ferro. Juega el conjunto del oeste. Los muchachos de Espigares. Se tira al piso Rolón. Bien por Techera. Los 3 jugadores dejaban el piso. Una cosa de locos. Excelente jugada del hombre de Ferro, que se sacó a 3 hombres de encima pisando la pelota. Le queremos mandar un saludo grande al señor Sergio Nieto, el 10 de América, que nos mandó una fotito. No la estoy pudiendo ver en este momento. Ahí está, una foto de la pantalla de AFA oficial. Está viviendo el partido. Y acá nos llega un mensaje de Chueco Coronel, que le dice: decile al que relata que yo también ascendí con Camioneros y Chicago y salí goleador. Un gran amigo, el Chueco Coronel, goleador con Chicago el año pasado. Sí, señor. Goleador de Camioneros en el ascenso de la C a la B, hace 3 años atrás. Y hoy está defendiendo los colores de Chacarita. Así es, más de 700 goles me dijeron por ahí. Sí, tiene. Algo así escuché. Muchos más. Yo apenas hice uno. Y recibió muchos. Sí. Matías Miño, el remate era de Rolón. Un amigo, el Chueco Coronel, que está a la par de los grandes jugadores del futsal. Por supuesto, quedará seguramente en la historia. Tiene 38, 40 años aproximadamente. Anda por ahí cerca y sigue inactivo y muy bien. Mati Miño, René Camargo, tiene la rana. Rolón, linda salida ante Techera. Toca para Camargo al centro. La pelota que rebotaba en la mano de Techera, roba bien Coca. Siga, siga el juego. Será lateral para Ferro. Pedían mano, no se la dieron. Por eso el hombre de Camioneros fue al piso fuerte a trabar. Por suerte llegó bien a la pelota para no cometer infracción ni golpear al rival. Se está picando de a poquito el encuentro. Hay falta de Luquitas Coca. Otra que suma. Tiene muchas ya Camioneros, Poco tiempo. Perdón. Sí, cuarta falta cuando restan 14 minutos, está al límite prácticamente Camioneros, que deberá cuidarse. Sale Ferro desde el fondo, 3 jugadores tiene Camioneros, presiona muy, pero muy alto. Rolón se caía, se patinaba solo y Chilemi, opa, se la picó, se hablan los jugadores, intenta separar el señor Amans de Ferro. Ahí lo llama al hombre de Camioneros para calmar un poco las aguas. Se le cae la tarjeta al árbitro y amonesta al Pitu Chilemi y al número 6 de Camioneros,
para que se calmen, para que se tranquilice también Nico Rolón. Ahí está marcando las faltas entonces. Sumamos dos más a los cinco que ya tenemos. El Pitu Chilemi, siempre polémico el Pitu, pero un gran jugador de futsal. Juega al límite, ¿no? Eso es muy lindo. Deja todo, vista la camiseta que vista. Siempre dejando hasta lo último por cada partido, por cada victoria. La tiene Camargo. Sale Camioneros. Noé Pérez. Coca. Godoy. La presión es de Amaya. Santiago Amaya la levanta, la empala. Coca. Y Francini intentaba una chilena que no salió. ¿Qué íbamos a decir si salía? Sí, si entraba esa pelota hubiera sido un golazo. Francini, pasa Coca para atrás, Luquita de punta, rebota la pelota en Martín Amans. Será saque lateral, saque de costado para el Camión, que va a debutar este año en la A, en la élite del futsal. En la máxima. En estos días se estará haciendo el sorteo de todo el fixture de la A a la D, así que a estar atentos ahí, que en estos días nada más, algunos dicen que mañana. No tenemos la información exacta, pero estén atentos ahí, la página de Pasión Futsal, Noti Futsal, todas las que hablan de este gran deporte, que ahí tendrán el fixture de todas las categorías. Saludo grande nuevamente al señor Juan Cruz Iglesias, hombre fuerte de Pasión Futsal, al señor Patricio Gnauf, nunca me sale el apellido. ¡Esa! ¿Salió más o menos bien? Salió. Perfecto. Otra persona importante en el mundo del futsal, hace años ya en Pasión Futsal. Sale el balón, será córner para Camioneros. 7 minutos tenemos ya de este segundo tiempo. Lo vivís al partido a través del canal oficial de AFA. También de TNT Sports. Ya es la tercera que nos salvamos. La tercera no fue la vencida. Sí, por y esperemos seguir invictos. Sí, esperemos. Recién hablábamos del Pitu Chilemi, sí, que ha ido al límite varias veces. ¿Recuerda una patada ya en Cancha de Glorias? ¿A quién le pegó en el pecho? ¿Que lo mandó al hospital? Me acuerdo la imagen, no me acuerdo la cara. No. De nombre de pila, Daniel. No quiero mandar fruta, no quiero errarle, señor. Apellido Scioli, ¿le suena? Sabés que iba a decir lo mismo, pero no... Hace un par de años, sí, el Pitu Chilemi mandó al hospital, entre comillas, ¿no? A Daniel Scioli en un partido en Cancha de Glorias. Lo golpeó en el pecho con una salida. Salió a cortar, obviamente, dentro del área. Puede hacerlo el arquero tranquilamente. Y le terminó lastimando una parte del cuerpo a Daniel Scioli, que lo tuvo que llevar al hospital porque tenía una operación por ahí cerca del pecho. Así que, por las dudas, por control, tuvo que ir a hacerse ver. Me hizo recordar al Mundial 2006, ¿se acuerdan? Argentina-Alemania. Sacaron al mejor que yo quería en ese momento, al Pato Abbondanzieri. Sí, señor. Y Argentina quedó fuera de los penales. A los buenos hay que sacarlos a veces. Es verdad. Y el Pichichi salió. Qué lástima ese Mundial, ¿no? Estaba tan lindo ahí de la mano de Pekerman. Grandes jugadores había. Con Messi en el banco, pero bueno. Ya viene Peque Pintos por la derecha. La pelota era salvada por Martín Amans. Están transpirando mucho los jugadores, ¿no? Imagínate, nosotros tenemos calor acá, que estamos comentando, relatando el partido. Los jugadores que están corriendo están con todo. Por supuesto, mucho más movedizos ahí. Pero hay que dejar todo hasta el último segundo, cuando quedan 12-0-3. 4 faltas tiene Camioneros. Godoy. Se viene Mauro. La presión era del número 9, Santiago Amaya. Helpi. Godoy, Pintos. Uy, había un agarrón entre Francini. Lo vi justo, la cámara la tenía apuntando a un lado. Del otro lado vi justo al número 15 de Camioneros, que le puso la mano en la cara al hombro de Ferro. Lo vio el árbitro que está aquí enfrente nuestro y nos marca la quinta por el lado, señor, de Camioneros. Y quedan 11:49. Ojo al piojo, diría mi abuela. Qué innecesaria, ¿no? La falta. Sí, pensé que la frase. Obviamente, una falta innecesaria. 1-1 el encuentro, 11:40 es lo que resta. Y a tener cuidado, Camioneros. La tiene Amans, el que presiona es Francini. El pase malo era de Santiago Amaya. Será salida de Pablito Pintos. Godoy, la tiene el Peque Pintos. Lindo robo del número 5 de Ferro. Y se viene en la contra, son 2 contra 2 Amans. ¡Gol!
Ferro, el número 5, Martín Avanz. Marca el segundo para el conjunto del Oeste y en 9 minutos del segundo tiempo, Ferro 2, Camioneros 1. Justo cuando llegaba la quinta falta Camioneros, aparece Martín Avanz para marcar el segundo tanto para Ferro y complicar un poco más a Camioneros, porque ya lo venía viendo difícil el panorama al camión. Se le complicaba llegando a la quinta falta cuando restan 11-26 y cuando estaban pensando en cómo empezar a detener a los rivales, llega un nuevo tanto de Ferro para la ventaja. ¡Qué roba Noé! ¡Gol de Ferro! Noé Pérez Leiva, el experto en el Family, marca el tercero para Ferro y ahora las cosas están 3-1 en 9 minutos del segundo tiempo. Se pegó con el turbo entonces el control del Family. Amplía en cuanto, en un par de segundos nada más, amplía la ventaja Ferro, 3-1 para el verde vestido de blanco hoy. Tranquilidad para el banco de Espigares. Será salida para Camioneros, Francini, Mauro Godoy. La tiene el chino Panigo, roba lindo el número 13 que es Juan Piqué. Será lateral para Camioneros. Y esto tiene eso, ¿no? Este deporte, son segundos... Son ráfagas del partido, momentos en el que podés meter dos goles en 10 segundos. Por supuesto, es lo lindo de este deporte, que es tan vibrante, tan ida y vuelta, tan dinámico, que no te da respiro ni a los jugadores, ni a los árbitros, ni al cuerpo técnico, ni a los relatores, ni a la gente que está aquí en la tribuna, ni a la gente que está en la casa. Es muy, pero muy vibrante. Lo pudimos ver a Sebastián Espigares, técnico de Ferro, gritar más fuerte el segundo gol que el tercero. Fue un desahogo que vivió toda la gente de Ferro, ¿no? Porque se claro, vivió así. Por supuesto, porque estaba empatado el partido, estaba complicado, no podía estirar la ventaja en el marcador. Por eso el segundo fue más importante que el tercero para sacar esa lucecita, pequeña luz de ventaja. Y ahora con el 3-1 ni que hablar, ¿no? Da mucha más tranquilidad. Lo otro fue desahogo, esto es más tranquilidad. Así es, señor. 10 minutos tenemos de este segundo tiempo. Camioneros tiene 5 faltas, Ferro 2. Jugada preparada, a ver, Barrolón, se abre Godoy, rebota la pelota en el jugador de Ferro, en Piqué, será lateral para el verde, la gente se apura, mirá, quieren alcanzarle el balón a los jugadores, pero no pueden. Quedó muy abajo el balón. Así es, o están muy altos los carteles. También. Rolón, Godoy, 3 en línea le gritan, escuchamos, ¿no? Se escuchó clarito, sí. Vamos a ver, porque es peligroso, perdés la pelota en el fondo y estamos al horno. Le comentamos a la gente que en el primer partido Ferro ganó 2-0 en el femenino. Así es. A Asturiano. Y ahora estaba jugando San Lorenzo, ganaba 1-0 sobre Platense. ¿Tenés actualizado el resultado por ahí o no? No, todavía no estamos buscando eso. Ok, bueno, ya consultamos entonces. La gente nos puede contar a través de su comentario en AFA Oficial. También los que están viendo TNT Sports, claro, pueden comentar allí. En AFA Desarrollo, donde se está transmitiendo el partido del femenino, AFA Oficial, el partido del masculino. Y el día sábado, con un cambio de horario, ahora nos avisaban en la zona baja, a las 12 en el segundo turno el primer partido del femenino y a las 16 el segundo partido del femenino, el masculino irá por TNT Sports. Ah, tiene Rolón. Pa. Morón cuando juega. Pasó justo. Se viene Camargo por la derecha y falta en la tercera en contra de Ferro. Mucho calor, ¿eh? Y eso que tenemos agua. Gentileza de la gente local, de la gente de Ferro, de la gente de la casa de Agua Antártica. Esta agua que está acompañando a cada uno de los jugadores en esta Supercopa Argentina 2020. Un saludo grande para ellos, que nos ha refrescado a todos, ¿eh? A todos los jugadores, el cuerpo técnico, la gente de prensa. Hoy en día, o dentro de poco, bueno, ya te diría que ya, el agua es uno de los bienes más importantes del mundo, del planeta, así que por favor, a cuidarla, a no desaprovecharla, porque en algún momento va a escasear y vamos a estar en problemas. Vamos a cuidarnos entonces. Recupera la pelota Miño, se le escapaba Piqué. Será lateral. Para Camioneros se lo ve muy tranquilo igual a Godoy, ¿no? A Godoy, a Camargo. A pesar del resultado y el tiempo, sí, están
La experiencia, ¿no? Te da tranquilidad, obviamente, porque vos me dirás mejor, pero has sabido revertir resultados peores. Sí, hubo con Ferro, con Platense de visitante, ahora te la cuento. Parate que se viene, recupera Godoy. Matías Miño, sale Camargo. Había falta contra Miño, pero sigue el juego. La tiene René, pasa Rolón por delante, que queda como pivot. La falta es de atrás, desde Lucas Curcio. ¿Y es falta para Ferro? Sexta. ¿Sí? Vuelve para atrás, a ver. A ver qué cobra. Ah. No, cobro la anterior primero. Claro, le suman una a Ferro. A ver, si entendimos, el árbitro de enfrente cobró para un lado, el árbitro de aquí abajo cobró para otro. Eso por lo menos es lo que entendí yo. No sé qué habrás entendido vos. Es lo que vimos. Pero no sé. Si es falta para Ferro. El tablero sumó la cuarta para Ferro. Mirá, me había quedado en una. ¿Qué le cobró? ¿Obstrucción de balón será? Puede ser. Porque no se entendió. Claro, por eso no hay sexta falta. Claro, sí. Por eso no hay tiro. Y el árbitro levanta el brazo. Sí, señor. Habrá cobrado, o cobró, mejor dicho, obstrucción. Que quedó el hombre caminándose arriba de la pelota. Godoy. La pelota que le vuelve a Ping Pong. Sale el zurdo que tiene Camioneros en cancha. Él es René Camargo. La presión es del número 7. Lucas Curcio. Rolón. Jugador amonestado que tiene el verde. Al igual que Godoy. La tiene Camargo. El jugador de las muñequeras. Viene Godoy. ¿Y ahora? Y ahora se viene la contra. Son dos contra uno. Dos contra uno. Lo canto. ¡Gol! ¡Gol! Del número 13. Juan Piqué marca el segundo en la cuenta personal. Ferro que estira la ventaja. Y ahora el conjunto de Espigares gana por 4 a 1. Y ahora sí, mucha más tranquilidad. Este sí se gritó, como el segundo tanto del partido. Se gritó por todo el banco, por los jugadores y por la gente. Reclamaban la falta anterior, una tarjeta amarilla, porque lo dejó en el camino el hombre de Camioneros al hombre de Ferro. Muy bien el árbitro por dejar seguir la jugada, que finalmente termina en gol. Y ahí se quejan, a ver, algunos hombres de Camioneros. A ver si podemos escuchar algo. Bueno, justo se alejaron. Y están hablando entre los árbitros, ¿eh? Sí, sí. ¿Llegaste a escuchar? ¿Es una ventaja sí, cuando hay un gol? Gol? Así es, señor. Y mirá, ahí lo vemos a René reclamando, peleándose con Seba Espigares, discutiendo. Innecesario, me parece. 4 a 1. Está ganando Ferro. Se caldea un poquito el partido. Y se vive como lo que es, ¿no? Cuartos de final de una Supercopa. @ Red Audiovisual. La productora. Red Punto. Red Punto Audiovisual. Sí, señor. Ah, en el Twitter era que no, guión bajo. Claro, en el final el guión bajo. Bien complicada la hice. Muy bien. No quedaba otra porque Red guión bajo audiovisual también estaba usado, así que. No, complicado. No puede ser. Un saludo grande al señor Miguel Arbolú Rocha, que está ahí prendido la transmisión. Recién llega al entrenamiento y se puso a ver este gran partido. Un abrazo grande para el amigo dueño de Futmar. Pánico. La tiene el chino. ¿Cuánto vale ese pase, no? Esa cortada. Se viene Arrieta por la izquierda, es rapidísimo. El remate. Pasa cerca del arco de Helpi. Gana Ferrocarril Oeste 4 a 1. Que tiene 4 faltas en contra. Y Camioneros ya tiene 5. Me decías que había un partido entre Camioneros y Platense. Ah, sí. La vuelta del campeonato pasado. No recuerdo bien la fecha. Si era la 29-30, por allí. Por ahí. Primer tiempo, 4 a 0 a favor de Platense. Ajá. Una cosa de locos, nadie podía creer. Camioneros se estaba despegando y perder con uno de los que estaba abajo era complicado, ¿no? De no creer. Empieza el segundo tiempo, gol de nuestro amigo Tanque Olaya, 4 a 1. Y ahí hubo una ráfaga de 4 o 5 minutos en la que Camioneros metió goles y terminó ganando por un gol de diferencia. ¿5 a 4? Sí, señor. Mirá vos, hermosos esos partidos donde uno lo puede dar vuelta. Quizás pueda pasar aquí porque quedan 7 minutos y medio. El partido está 4 a 1. Puede pasar de todo aquí en el Estadio de Ferro. La tiene Luquitas Coca. La pelota que viene para el chino Panigo. La levanta Lucas. Empanada Miño. Matías. Será lateral para Camioneros. Se levanta la gente de Ferrocarril Oeste. ¿Tenemos ajite hoy o no tenemos ajite? Por supuesto, siempre está el ajite. Ya lo trajo Chicago en la jornada anterior. Por ahora el partido será Chicago-Ferro o Ferro-Chicago. Locales
el conjunto de Caballito. Veremos ahí el duelo de hinchadas también, ¿no? Sí, va a estar lindo ese partido. Vibrante. Muy, muy vibrante. Minuto. Hay minuto pedido por la gente de Camioneros. A ver, sí. Por la gente del verde. Salude, mi amigo, que está en pantalla. Hola, señor, ¿cómo anda? Así se trabaja. Así se trabaja. Y tenemos que salir un poquito a veces del balcón, ¿no? Para ver lo que sucede. Ahí lo vemos. A Leo Barrios. Hablando con sus jugadores. ¿Qué se le dice a un jugador ahora, ¿no? Cuando restan 7 minutos y estás perdiendo por 3 goles. Podría decir tranquilamente, hagan lo que hicieron con Platense. Claro. ¿Se acuerdan de Platense? Lo que le dije ahí, bueno, eso mismo. Eso mismo. Se los dije en 15 minutos, pero ahora se los resumo en pocas palabras. También lo podemos ver a Espigares con Chilemi. Ahí hablando, acomodando un poco la táctica del equipo. Porque se está acercando Camioneros, ¿no? Si bien pierde por 3 goles... Está cerca el conjunto de Barrios de descontar. Por supuesto, no hay que dar por muerto a nadie, absolutamente a nadie. Esto es futsal, puede pasar de todo. Quedan 7 minutos 13. El partido, si bien es una diferencia importante, 4-1 está el encuentro. No hay que dar por muerto a nadie. Y más con la anécdota o la historia que nos contaste del partido de Camioneros frente a Platense. La tiene Camargo, ya juega Camioneros, la pisa la rana, abre a la izquierda para Coca, el puntazo, rebota el balón, que se grita como un gol en Kevin Arrieta. Será lateral para Camioneros y aparte lo que vivimos recién, ¿no? ¿En cuántos segundos metió 2 goles Ferro? Sí, ¿en cuánto? Poquito. 20 segundos, 30 como mucho, ¿no? Como mucho. No recuerdo el tiempo ahora, pero sí, fue muy poco tiempo. Matías Miño de media vuelta, Chilemi, el Pitu sin problemas agarra. Gran arquero que tiene Ferro Carril Oeste, histórico además. Arrieta, la presión es de Matías Miño. Le pega Kevin, la derecha, potente que tiene el jugador de Ferro. Será saque de arco para Camioneros, saque de arco para Helpi. Llegó nuevamente Ferro en búsqueda del quinto. Recordamos que hace rato ya Camioneros está en la quinta falta. Tiene que tener cuidado por ese lado del conjunto de Leo Barrios. Ferro tiene 4 en contra. ¿Buscarán una quinta a los de Camioneros para poder acercarse? Recordemos que ya desperdiciaron una. Es verdad. Camargo por la izquierda, le da de zurda a Reneo, de Rabona de zurda, rebota la pelota en el jugador Amaya. Será córner para Camioneros, otro intento. En el primer tiempo había sido esa sexta falta que la contuvo el Pitu Chilemi. Era largo y alto el centro en el que no llegó Matías Miño. Y será salida para Noé Family Pérez Leiva. ¡Esa! Guarda, Chilemi. Se viene Ferro. La tiene Noé. Por la izquierda la presión es de Francini. Pasa de largo Arrieta. La tiene Amans. Facundo Helpi. René Camargo. Se arma Ferro nuevamente. Y muy rápido en la defensa para tapar la contra de Camioneros. Coca. ¿Sabés qué me hace acordar cómo defiende Ferro? ¿Viste un partido de handball? Sí. Que se pierde adelante y se retrocede para tapar todo sobre el área. Así es. Bueno, está la marca del área de handball ahí. Así es, señor. Pequeño detalle. Francini, Camargo, Lucero. Por la izquierda viene Luquitas, el número 14. La presión es de Amans. Y gana Amans nomás. Las contras son 2-1. Si hace falta, hay sexta. Y sí, señor, hay sexta falta a favor de Ferro. ¿Tarjeta amarilla o no? A ver, chan, 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 porque es de atrás la falta, no. Solamente tiro libre, mano a mano, se podría decir, desde los 10 metros. Sí, señor. Sexta falta en favor de Ferro ahora, en búsqueda del quinto gol, estirar la ventaja. Veremos qué sucede en este tiro penal. Pero tendrá, si no me equivoco, a Kevin Arrieta. Así es, el jugador de Ferro, el hermano de Brian. Ex hombre de Boca, ex hombre de Racing. Jugador que anduvo en el exterior también, en Italia. Se viene el zurdo Kevin, ante Helpi. ¡Gol! ¡Gol de Ferro! Kevin Arrieta, que muestra el número 11. Acá estoy yo, a lo Cristiano Ronaldo. Ahora Ferro estira la ventaja en el oeste. Tenemos 5. En Camioneros tenemos 1. Estira la ventaja Ferro a falta de 5.22. Arquero jugador para el conjunto de Leo Barrios, que busca de alguna manera milagrosa, prácticamente se podría decir,
tratar de igualar este encuentro. ¿Te acordás que en el partido anterior te tiré una anécdota que un amigo me había dicho, es lo mismo perder 4-3 que 10-3? Por supuesto. Fue el señor Leonardo Barrios. Mirá vos. Y hoy lo está implementando, ¿no? Va 5-1, 6-1, 7 es prácticamente lo mismo. Es que es la realidad, no es un torneo largo, la diferencia de gol no importa. Hay que dejar todo hasta el último segundo. 5-1, 8-1, 15-1, es exactamente lo mismo. Saque el largo de Chilemi, la tiene Godoy. Viene Piccioni. Hay cambio de arquero nuevamente. Entra Fede Tabaré. Y será salida para Camioneros. Tabaré. Francini. Sisu. La tiene Godoy. Francini. Mauro Godoy. La pelota que viene para Piccioni. El que roba es Curcio. Y no había arquero por parte de Camioneros. Esa pelota podría haber entrado. Tabaré, se le escapaba la pelota a Francini y hay cambio de arquero, mirá, rápido, grave error este. Se viene la contra de Ferro por la derecha, sale bien Facundo Helpi, alta la pierna de Chianelli. Salió bien ese cambio de arquero apresurado porque en vez de correr hacia el arco, el arquero jugador se fue hacia el banco de suplentes para generar el cambio con Helpi y pudo haber sido... complicado eso, de mucho tiempo de pérdida. Recupera Godoy, se viene la contra, son 2-1. Ahí lo empujaban desde atrás a Mauro. Acusaba una falta, pero sigue el juego. Chianelli. Pintos. Pierde el peque. Se viene la contra ahora de Ferrocarril Oeste. Abren toda para Chianelli. Lindo robo de Facundo Helpi. No se va la pelota, a ver. Es bien por el gato. Godoy. Pintos. Mauro Godoy. La pelota que viene para Francini, el Barba, golazo. Gol de Camioneros, el Barba, Santiago Francini, el número 15. Descuenta para el verde y ahora las cosas están 5-2. Se pone vibrante este final, queda 3:50. Veremos si Camioneros puede llegar a otro descuento. Tiene que ser rápido, tiene que ser en este momento. Godoy, Francini. Toca atrás para Pintos. Viene Piccioni. Se activó el partido nuevamente. Se van a poner lindo estos últimos 3 minutos, querido compañero. Sí, señor. Hay que meter con todo porque... están cerrando la primera etapa de esta Supercopa 2020. Pablo Pintos. Del otro lado ganó San Lorenzo 6-1. Entonces tenemos Ferro San Lorenzo por un lado... y por el otro, Pacífico y Racing Club. Así es, exactamente. Duelos que tendremos el sábado aquí en esta pantalla. Y por el lado masculino, ¿qué tenemos por ahora? Por ahora tenemos San Lorenzo Secla. Bueno, ese ya confirmado. Y por ahora, Ferro estará jugando frente a Nueva Chicago. Debe persistir este resultado. Hermoso ese partido para transmitirlo, para que los puedan ver a través de AFA Oficial. Y para seguir... el conjunto que tiene sabor a revancha, como nos dijeron hoy los jugadores. Piccioni, el que salvaba. Era Chianelli y pide minutos. Se da Espigares. Sí, señoras y señores, van a calmar el juego. 2:28 restan para que se termine el partido. Por ahora es victoria parcial de Ferro. Por 5-2. Está ganando el local, está ganando el verde. Que tiene 4 faltas en contra. Y por el lado de Camioneros tenemos 5. Cualquier otro error puede ser la sentencia ya para esta victoria de Ferrocarril Oeste. En la que gana, en la que victorea y en la que se está metiendo en la próxima instancia de la Copa, Supercopa, perdón, 2020. Que vivís a través de AFA Oficial. Ahí nos corrigen. 37 años es lo que tiene el Chueco Coronel. Nos dice Agustina Coronel. Una máquina el Chueco. Suponemos familiar o algo. Cumplió años hace poquito el Chueco. Claro, hace unos días. Pero no lo suma. Guarda, ¿eh? Ah, ok. Guarda, ¿eh? No, es una máquina el amigo. El Chueco Coronel. Volvemos luego de este minuto, de este parate pedido por Ferro. Con victoria parcial del local. Mucho calor aquí en la cancha. Los equipos también lo sienten, ¿eh? O sea, los equipos en la cancha y los equipos de transmisión. Así es, señor.
El pase era para Arrieta, no llegaba nunca. Kevin, ¿se lo puede llamar el mago también? Porque el hermano tiene ese apodo. Ok, bueno, podemos decirle o podemos buscar algo similar para que no se repita. El mágico. Lo mismo. Un saludo al Magia Abdala, ya que estamos. Muy bien. Hombre 17 de agosto que no ha podido estar ayer en la derrota frente a Secla. La tiene Camargo. Tabaré, el puntazo de Fede. Rebota en el jugador de Ferro. Será lateral para Camioneros. Algo parecido a la radio, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Así es verdad. Es que todo siempre se conecta con todo, justamente. Cualquier cosita que se haga en un lugar, en una parte del mundo, puede repercutir aquí. Así es. Es una red global, una red audiovisual. La tiene Camargo, le va a pegar, amaga para el centro, le queda Godoy. Rebota la pelota en Arrieta. Vuelve a jugar Camioneros. Había empujón de Camargo, lo vimos todos. Y es tarjeta roja para el número 8 de Camioneros. Innecesario el empujón sobre el número 7 de Ferro, sobre Lucas Curcio. Y es tarjeta roja para René nomás. Se va la rana. Y quedan 1 minuto 45. O sea que si no hay gol, Camioneros va a jugar con 3 hombres hasta la finalización. Así es. Complicado el panorama para Camioneros, para el conjunto de Leo Barrios. Y encima, una falta en contra ahora. Así es. Sexta nuevamente. Antes Kevin convirtió. Tendrá nuevamente la chance el número 11 de Ferro de prácticamente sentenciar el partido, porque está 5-2 a favor de Ferro. Queda 1-44. Un golcito acá de Ferro creo que cerraría el partido. Sí, viene el zurdo Arrieta. Antes fue fuerte por abajo. Veremos ahora. Veremos qué pasa en esta doble falta. El gato Helpi en el arco de Camioneros. No sale a achicar mucho Helpi, lo que vimos en el anterior. Quizás salga corriendo ahora para adelante. Y veremos qué sucede. Está como parado para salir, me parece. Vemos que los árbitros están quitando a la gente que está en el costado. Viene Arrieta. Helpi está en el arco. Kevin atajó. El gato. El gato volador que tiene Camioneros. El gato Helpi salva a Camioneros. Igual está cayendo por 3. Así es. 1.42 es lo que resta. Tiene que hacer un gol ya, Camioneros, si es que quiere tener chances en este encuentro. Las chances de llegar a semifinal de esta Supercopa 2020. Que nos tiene como locos, ¿eh? Doble jornada de ayer. 4 partidos en la jornada de ayer con masculino y femenino. Hoy también otros 4 partidos. Y el día sábado tendrá también 4 partidos, pero cada uno, o todos, mejor dicho, en esta cancha. Así que hay horarios por separado. Así es, se viene la contra de Camioneros. Pánico Tabaré. Mauro Godoy. La pelota que viene para Sisu Tabaré. El Peque Pintos. Abren toda para Brian, el número 23 del verde. El remate que pasa cerca del arco. Esto continúa con la victoria por 3 goles. La diferencia a favor de Ferro. Es el partido a través del canal oficial de la AFA. Último minuto, Lucho. Señoras y señores, se viene la verdad. Se viene el juego. Y se termina también los cuartos de final. Sí, señor. Toca y toca el conjunto de Ferro haciendo pasar el tiempo. La gente empieza a aplaudir. Ya empieza a sentir esta victoria por 5-2. Ya lo siente la gente local, que se ilusiona con un nuevo título. Sentenciada entonces la victoria de Ferro. Y hay falta de Pintos. Sexta otra vez. Otra vez. 42 segundos restan para que se termine este partido, este encuentro, esta victoria. Y podemos asegurar ya, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Ya 42 segundos resta. Si bien puede pasar, por las dudas decimos 99% de chances que ganó Ferro. Y ya casi. Que ganará Ferro. No digamos otra cosa, porque puede pasar tranquilamente. Una ráfaga puede llegar sin problemas, pero veremos qué pasa ahora. Se viene el remate. ¡Gol! ¡Gol de Santiago Amaya! Estira la ventaja. Ferro cierra el primer set. El conjunto del oeste. 6-2 a Camioneros. Se le complicó, mejor dicho, el panorama a Camioneros. 4 goles de ventaja. Quedan 35 segundos. Pone arquero jugador. Esto parece estar ya definido. Francini. Lamentablemente el equipo de Leo Barrios no puede seguir con el envión que venía trayendo desde la temporada pasada. Igualmente ha hecho un gran partido. Tabaré, 18 segundos para que se termine la historia. La tiene Pánigo.
Francini abre toda para Godoy. Pablito Pintos, el peca maga para un lado, para el otro, el derechazo. Y será salida para Chilemi. 8 segundos. Así es, 8 segundos finales. Hay córner finalmente para Camioneros. Esto ya es cosa juzgada. El campeón de la Copa Argentina y el subcampeón de la Liga Nacional tiró todo hoy a la cancha. Y se notó la diferencia. Sí, sí, por supuesto. Hubo mucha diferencia. La gente de Ferro contenta, alentando, gritando. 7 segundos finales y va a ganar Ferro nomás. Francini, Tabaré, le queda Godoy, el capitán que quiere descontar para que se achique la diferencia. Pablo Pinto, señoras y señores, ganó Ferro. El conjunto dirigido por Seba Espigares se mete en la semifinal y será rival de nuevo a Chicago este sábado. Así es, tendremos gran partido, duelo de verdes, como habíamos mencionado. Tras Luchito ahí se va acomodando en la zona baja para hablar con los protagonistas. Se saluda a los chicos, Cupito Chilemi con los protagonistas. Buscando un nuevo título, Ferro. Se las tendrá que ver con Nueva Chicago, que hoy venció en un partidazo a Boca. Le vemos a Noé Pérez Leiva saludando a los jugadores de Camioneros. Gran clima, gran camaradería entre los jugadores, por suerte. Si bien en algún momento se pudo haber picado un poco, pero es todo parte del futsal, del deporte. Ya se va acomodando Luchito ahí abajo. Así es, Adri, estamos buscando acá a los jugadores, esperando por la arenga, ¿no? Final. A ver, escuchemos la arenga, si se puede. Bueno, terminaron la arenga, fue cortita. Sí, fue corta nomás. A ver si podemos hablar con algún protagonista. Acá lo tenemos a Espigares, aquí cerquita. Acá está Seba. Estamos en vivo. Seba, felicitarte, ahí está la cámara para el canal oficial de la AFA. Bueno, gran partido se jugó hoy. Sí, la realidad que estamos muy contentos por el triunfo ante un rival muy complicado. El primer tiempo fue muy parejo. Por suerte, después con 2 goles, uno atrás de otro, pudimos abrir el partido. Creo que hicimos el laburo que había que hacer. La verdad que muy bien Camioneros. Sabíamos que iba a ser así y está todo muy parejo, así que muy contento por el triunfo. ¿Cuáles crees que fueron los detalles, ¿no?, para esta diferencia amplia que tuvieron hoy? Creo que sabíamos que teníamos que ser muy fuertes los uno contra uno, defender las conexiones que tenían ellos con el pivot, ajustamos eso porque creo que el primer tiempo nos complicaron mucho porque los pivot recibían siempre, así que a partir de defender un poco mejor, creo que nos sentimos más cómodos y bueno, y después cuando el partido se abrió, ya creo que empezamos a hacer mejor nuestro juego. Ahora este sábado se viene un partido un tanto especial, nos decía la gente de Chicago. ¿Qué opinás vos? No, la realidad es que ellos hicieron algo especial de una medida que tomó un tribunal de disciplina que es completamente ajena a lo que Ferro, tuvo como decisión. Nosotros fuimos a jugar un partido, un árbitro decidió suspenderlo y un tribunal de disciplina nos dio el partido por ganado. Creo que nosotros somos ajenos a eso. Sí queremos ganarlo, sabemos que es un rival, la verdad que muy difícil, lo vi hoy con Boca, juega muy bien, va a ser muy duro, así que tratar de descansar y programar bien ese partido. Seba, muchas gracias por tu tiempo y bueno, éxito para lo que viene. No, gracias a ustedes y lo mejor. Muchas gracias, pasó Seba Espigares, técnico de Ferro. Y bueno, se nos están yendo los jugadores, ahí viene el señor Leonardo Víctor Barrio. Leo, bueno, partido bastante complicado hoy con un gran rival. Por ahí no se dio el resultado que esperaba, pero los jugadores sí demostraron que en la cancha están a la altura de cualquiera. Sí, estamos acá, jugando la LIT, lo que queríamos hace 3 años, ya lo estamos participando contra un gran equipo como Ferro, que participa ya en la liga hace tiempo. Y bueno, acá estamos, era esto lo que veníamos a hacer, se puede ganar o perder, esto es la LIT, así ganás, perdés, nos vamos acomodando. Y bueno, el primer partido fue intenso, tuvimos creo que hasta los 10 minutos palo por palo, lo fuimos a ganar, lo fuimos a buscar porque podíamos haber retrasado las líneas, lo salimos a correr, creo que era lo que veníamos a hacer y se nos dieron algunos errores que tuvimos, que esto es así, la LIT, te equivocás, va adentro, no tenés segunda oportunidad. Los detalles, creo que la diferencia del partido fue en esos 2 goles seguidos, ¿no?, que hubo. Sí, obvio, estar en 1-1, de pasar a ganarlo a perderlo, esto es fútbol sala, pero bueno. Creíamos que lo podíamos ganar, tuvimos 4 o 5 oportunidades para meter el 2-1 nosotros, lo hicieron ellos, es así, esto es fútbol sala, es primera división, es elite y tenemos que estar acostumbrando y nos vamos a acostumbrar a esto. Ahora ya ampliando un poco el panorama, ¿no? ¿Cómo viene la pretemporada y de cara ya al campeonato que la semana que viene arranca?
ya terminamos, la hemos cerrado en San Clemente. Así que bueno, estamos acá óptimos para jugar, como jugaron todos los jugadores. Hay 5 jugadores afuera esperando, que son los que siempre dejamos afuera todos los partidos. Pero así que estamos bien, estamos con ganas, un buen grupo, armamos algo muy lindo y sé que vamos a tener un buen año. Teníamos que acostumbrarnos, nos tenemos que adaptar a esta categoría, es lo que tenemos que hacer este año, adaptarnos a esta categoría y de paso, bueno, pelear todo lo que se pueda. Salir a ganar en todas las canchas y tratar de ganar en todas las canchas. Leo, muchas gracias, amigo, por tu tiempo y, bueno, éxitos para este 2020. Bueno, no, gracias a vos. Déjame agradecerle al presidente Pablo Moyano, a todos los que nos acompañan, bueno, a la gente de AFA, que ojalá que podamos ser reavaliados los técnicos, que tengamos la oportunidad de ser profesionales los técnicos. Estamos esperando la acreditación del carnet, así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Leito. Pasó Leo Barrios, el técnico de la primera división de Camioneros, y nosotros nos vamos invitándolos a que vengan este sábado, a que se suscriban a AFA Oficial para ver las semifinales, tanto del masculino como el femenino. Adrián Gorgón en la cámara, en la parte técnica, Luis Pérez, mi nombre, me despido, será hasta el sábado, muchas gracias.